acompañen en esta mañana y nos den la oportunidad de poder platicarles del tema Unidos por tu Mayor Bienestar, que es el antes adultos mayores. Agradezco muchísimo a mi subsecretaria Irma por acompañarnos, por su trabajo, por su esfuerzo, y de igual manera al CACH, porque ni él voltea con el nombre, dice. Agradecerle todo su trabajo, su desempeño para poder sacar adelante este proyecto. La gobernadora nos ha pedido mucho que impulsemos el tema de los adultos, el compromiso de este gobierno con los adultos mayores, y el día de hoy traemos prácticamente el planteamiento y pedirles el apoyo para poder salir a toda la población que de alguna manera ya estaba y formaba parte del tema de los adultos mayores, que es la última etapa antes de poder ahora sí abrir el registro y poder aterrizar el PABE. Unidos por tu Mayor Bienestar es una estrategia articuladora de programas y servicios basados en un esquema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, los organismos de la sociedad civil y el sector de la iniciativa privada, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores que por sus condiciones de vulnerabilidad requieren de un impulso para superar sus condiciones socioeconómicas actuales. Actualmente estamos trabajando en la actualización del padrón base integrado por 30.485 beneficiarios, debido a que un gran número de beneficiarios no tienen teléfono, han cambiado su número o hay errores en el registro del número, lo cual es indispensable para mantener comunicación con ellos. Hay cambios de domicilio al interior del estado, por lo que se debe actualizar la dirección. En el caso de los cambios a domicilios fuera del estado, pues prácticamente esas personas causan baja del padrón. Es un mecanismo de comprobación de supervivencia. La primera fase de este trabajo la iniciamos a principios del año en 6 municipios: Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Chocoa, Guaymas y Hermosillo, donde se concentran el 65% de los beneficiarios. Dentro de los mecanismos utilizados para contactar a los adultos mayores inscritos en el padrón base están la llamada telefónica, invitando a los beneficiarios para que acudan a las oficinas de CEDESOM a entregas de documentos, visitas a domicilios, instalación de módulos de atención en espacios de fácil acceso para los adultos mayores, siendo estos parques públicos según el sector donde habitan los beneficiarios. Del 28 al 31 de mayo estarán disponibles módulos en diversos puntos del estado, con el propósito de que los adultos mayores inscritos en el programa se acerquen a esos lugares para hacer llegar su domicilio. De ahí el apoyo que hoy les pedimos a ustedes, de que nos ayuden a llegar a todos aquellos adultos mayores que por problemas de teléfono, por problemas de dirección o por problemas de que cambiaron de domicilio, no hemos podido contactarlos y por ende no tenemos completo su expediente para poder de alguna manera seguir avanzando. Algunos de los requisitos de estos es estar en el rango de edad de 60 a 64 años y tener discapacidad que impida trabajar, presentar copia de credencial de discapacitados expedida por el DIF. Con esto decirles, de los 65 en adelante nos abrimos a los adultos en general, a los adultos mayores. De los 60 a los 64 tienen que estar en una condición mayor de vulnerabilidad, como alguna discapacidad o alguna situación en especial. No se beneficiarán del programa, que no sean beneficiarios del programa federal, pensión para adultos mayores o Prospera. Documentos para la actualización es una fotocopia de documentos con fotografía que acredite la identificación, credencial de lector, tarjeta INAPAM, INS, ISTE o entre alguna otra identificación que puedan tener. Documentos que hagan constar la fecha de nacimiento, acta de nacimiento, preferentemente credencial de lector, tarjeta INAPAM, IMSS, ISTE o alguna otra identificación, comprobante de domicilio, recibo de luz, agua, prediales, entre otros, clave única de registro de población, CURP, comprobante de ingresos por pensión, estado de cuenta del banco o algún comprobante que se pueda tener. Presentar solo copia de credencial de lector, si la credencial de lector
tiene ahí manifestada su CURP, datos de un familiar o amigo para tener contacto con el beneficiario, nombre completo, parentesco, teléfono y fecha de nacimiento del mismo. Y con ello abrimos precisamente ya las áreas en donde, con la ayuda de todos ustedes, estaremos citando a estas personas, a los adultos, repito, del 28 de abril al 31 de mayo, en los diferentes módulos que va a haber, que prácticamente los módulos son en Agua Prieta, que atenderá a Bacuachi, Cananea, Fronteras, Naco y Nacozari, en Caborca, que atenderá a Caborca, Altar, Atil, Oquitoa, Pitiquito, Sari, Tubutama y Trincheras. Ahorita les vamos a pasar toda la información para no ponerme a dar detalles de las direcciones y toda la información viene plasmada aquí en la información que se les va a entregar a continuación. Cajeme, que estará a disposición de Bajo, Rosario, Tezopaco, Quiriego y San Ignacio, Guaymas, Empalme. En la ciudad de Hermosillo, el Centro Hábitat Solidaridad, etapa 1, primera etapa, que está en la colonia Solidaridad. Centro Hábitat Solidaridad 4, cuarta etapa, que está también igual en la colonia Solidaridad. El Centro Hábitat Internacional, que está en la colonia Internacional. Centro Hábitat